Ah, estamos ya en línea, nos dice, con Johnny Valdovino. Así es, el asesor legal de la SAFAP. Lo tenemos nuevamente en línea. A raíz, Raúl, obviamente, de este tema de mediático, ¿no? De momento, de Pablo Guerrero, lamentablemente no fue indultado. Creo que era de las fórmulas o habilitado por el señor Infantino luego de la reunión del día de ayer en la mañana. Y seguramente hay otros considerandos que nos pueda aclarar Johnny Valdovino. Muy bien. Johnny, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, no estoy escuchando bien. Aló, Johnny, ¿me escucha, no? Sí, te escucho, Raúl. Ok, yo estaba acá que no, el interno no escuchaba. Bien, Johnny, ¿qué te dice a ti esto que ha, esta infructuosa, infructuoso viaje que ha tenido el presidente de la Federación de Fútbol, Oviedo Pichotito, y Paolo Guerrero, en el afán de buscar clemencia, un indulto a través de la FIFA, cosa que a nosotros nos parecía realmente más que todo un juego político, que una cosa, que digo yo, formal, dentro de un requerimiento que creo que el camino es el que va a quedar, el Tribunal de Justicia Ordinaria de Zurich. ¿Cuál es tu impresión acerca de esto, Johnny, con tu experiencia? Sí, mira, Raúl, en verdad no hay peor gestión de la que no se hace. El tema es que hay que agotar todas las posibilidades que se tengan a la mano. Ahora, ¿cómo se planteó el tema de la visita a la FIFA? Eso habría que preguntárselo al presidente Oviedo, porque él es el que tomó la iniciativa y me imagino que es el que determinó la agenda a tratar en la reunión. Definitivamente no ha habido mucha información de lo que ahí se dijo y lo que ahí se quedó, y al parecer que no ha habido el resultado que se esperaba, ¿no? Es lo que podemos ver desde afuera. Después hay un tema que, como tú bien dices, es un tema más político que jurídico, y ahora Pablo tiene que enfocarse en todos sus esfuerzos en resolver el plan jurídico, todo lo que las opciones que le quedan, ¿no? Es lo único que puede hacer. Ahora, la opción que queda, ¿cuál es, Johnny? Porque la verdad que se especula mucho. Se manoseó, sí. Entonces, demasiado. Sí, demasiado, se ha manoseado el tema. Entonces, hay que acabar con eso y ser más concreto para no tejer cortinas de humo, ese tipo de cosas que realmente no son buenas. ¿Qué queda en esto? ¿Qué queda, Paolo? Lo que pasa es que hay mucho opinólogo, Raúl. Así es. ¿No? Y todos tienen la solución al problema. Pero lo que conversábamos, por ejemplo, lo real y lo concreto que todavía queda en la medida cautelar en el tribunal suizo, uh-huh. Después la ventana que ha abierto el TAS a través de su secretario general, que si se genera un acuerdo entre las partes, poder postergar la suspensión de la sanción, el mismo que pidió Cipro, pues es jurídicamente posible, pero ahí el tema es convencer a la Agencia Mundial de Antidopaje que se sume a este acuerdo, y después agotar la pero ese tema ya lo tienen más que fijo y seguro los abogados de Paolo, ¿no? Ellos saben perfectamente cuáles son los caminos. Lo que pasa es que acá en el Perú muchos abogados salimos a tratar de tener el camino a abogados que tienen más experiencia que nosotros en estos temas. Efectivamente, entonces el camino de que en un principio se habló como una tabla, vamos a decir como una válvula de escape a esta tensión, era el tribunal de Zurich, el Tribunal de Justicia de Zurich, que podría hacer observaciones en yo no sé jurídicamente cómo se llama esto, el debido proceso que no ha reunido todos los elementos puntuales, y que habría algo ahí que quede en duda, y por eso que el tribunal podría enmendar la plana y permitir una medida cautelar para que pueda jugar Paolo y luego obviamente continuar el proceso. Creo que más o menos es lo que entendimos nosotros. Efectivamente, ayer comenzamos que se está atacando en dos frentes, ¿no? En el político y en el jurídico. El político obviamente no está dando resultados, era esperable, y ahora se tiene que agotar las instancias jurídicas. Hay también una posibilidad de solicitar una revisión de este proceso, pero todas estas acciones jurídicas
incluso cuando se presenta una nueva prueba puede intentar reavivar el tema, pero todas esas cuestiones jurídicas toman tiempo, nada es inmediato. Creo que ese es el análisis que está haciendo la defensa legal de Paolo, de cuál es la vía más rápida. Nada te asegura que una u otra sea más rápida. Entonces hay que tener, hay que hilar muy fino para saber qué camino elegir. Y si seguramente no se logra el objetivo, mañana van a salir 1,000 personas diciendo, yo dije el camino equivocado, y la verdad que estamos utilizando este caso de Paolo, no pensando en el jugador, sino pensando en el beneficio personal, y eso también es el juego en contra, ¿no? Porque que genera mucha, genera un sinsabor en la gente, que piensan que le están vendiendo humo, ¿no? Y la verdad, hay que ser objetivo. Al día de hoy, al 23 de mayo, Paolo no puede jugar mundial. Paolo, mañana, pasado, la situación cambia, bienvenido sea, están haciendo gestiones, pero de ninguna manera tú puedes asegurar que Paolo va a estar en el mundial. No hay una ley de esperanza, así sea, pero hay que luchar, hay que pelear todas las pelotas hasta el final de partido. Además, Johnny, ¿cómo te va? Buenos días. Hay un tema que yo veo más que todo en la parte deportiva y también emocional del jugador. Es indudable que él quiere jugar el Mundial, pero en su mente también va a estar que si vamos a dar el caso, porque hay una hipótesis, una salida, que le puedan postergar la sanción, porque hay muchos también se han hablado de eso, que pueda jugar el Mundial. Yo me pregunto, y no sé si compartes conmigo, ya van 10 días que Paolo Guerrero no entrena. Eso es uno. Dos, mientras que pueda hacer este tema, y si lo habilitaran para poder jugar el Mundial, y bajo la premisa que te digo, la sanción sea posterior a esto, ¿tú no crees, sacado también, que el mismo jugador, ¿cómo se siente sabiendo que después ya no va a poder jugar 8 meses más y prácticamente le termina la carrera? Hay una serie de ingredientes que no son propicios, evidentemente, y yo ya estoy viendo el tema deportivo. No sé qué opinas tú, Johnny. No, sí, definitivamente hay que tomarlo en cuenta, Luis, ¿no? Lo que tú has dicho, sí, una cosa es entrenar forma privada y otra cosa es entrenar de manera grupal. Es totalmente distinto, sobre todo en el deporte de alta competencia. Y lo que sí entiendo es que Paolo en este momento se está poniendo metas a corto plazo, ¿no? Primero, si se logra el Mundial, bienvenido sea, pero él va a seguir soñando para poder volver a trabajar, es decir, volver a jugar. Y el tema, por eso es que agota todas las instancias, porque no solamente está pensando en el Mundial, está pensando en el día siguiente del Mundial. Y la medida cautelar le permite seguir trabajando en Flamengo, la va a buscar. Así no vaya al Mundial. Entonces yo hay que pensar en Paolo Guerrero como persona, como ser humano, y que en este momento él tiene que analizar con tranquilidad y sin pensar en lo que diga la gente, lo que digamos los hinchas, ver lo que más le conviene a él como ser humano y como persona. Y esto le alcanza para estar en el Mundial, bienvenido sea, y si no le alcanza, seguir apoyándolo y no olvidarnos de darle ese apoyo que siempre se lo ha ganado. No, definitivamente eso es cierto. No se está pensando únicamente en el producto que lo necesitamos nosotros, pero descuidamos en la otra faceta, que es lo más importante, el lado humano. Él en estos momentos, su preocupación es la tensión que está viviendo, y eso para cualquier lego que interprete psicológicamente cómo se puede sentir una persona cuando está al filo de la navaja. Su consentimiento en lo personal no es lo correcto. Él en estos momentos trasunta una emoción muy diferente a la de nosotros como hinchas. Él lo siente en carne propia, su frustración, todo ello lo arrastra a tener una emoción muy diferente a la de nosotros. Cuidado con eso, cuidado con eso, porque él, si llegara al Mundial, creo que ya estos días que no está entrenando, que no está enchufado en su trabajo profesional, jugando por su equipo o entrenando por la selección, le está restando, sí, claro. ¿No es cierto? Y no va a llegar en las mismas condiciones que los otros compañeros, cuidado con eso. Entonces, hay que pensar en el ser humano, y Paolo está viviendo algo que no quisiéramos nunca que pase pesadilla. Por otro jugador, una pesadilla verdaderamente este muchacho, que nosotros quisiéramos que se solucione el problema, pero ojo. Ojo con esto, la producción de él de repente, en caso que se solucione el problema, no va a ser la misma por estas razones que nosotros estamos exponiendo. Así que, bueno, pero en fin, aquí no hay peor gestión que la que no se haga, y esto está en manos ahora
creo, y que coincidimos en ese punto de vista, Johnny, del Tribunal de Justicia de Zurich, no hay otra, pero eso tampoco es inmediato, eso toma unos días. Tampoco, exacto, entonces toma unos días, eso toma su tiempo, y ahora, bueno, se ha abierto la posibilidad del acuerdo que estableció ayer el secretario general del SAF, pero para eso, me imagino que se debe estar trabajando en hacer que la AMA o la gente mundial de antidopaje se sume a este acuerdo para hacerlo viable, ¿no? Sí, vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos días, pero como tú bien dices, también todos estos temas tienen la atención de Paolo está centrada en regresar a las canchas, pero se está descuidando la parte deportiva, y eso también puede influir a la hora de que de repente tengamos la suerte de tener a Paolo, pero no lo tenemos en su plenitud, y eso también puede generar otro tipo de resultados que seguramente mañana más tarde, como somos los peruanos, lo vamos a criticar. Así es, así es. Ahora lo que hay que pensar, Yoli, es en la selección. Y la selección, el grupo que conforman los 23 jugadores, que hasta el momento son los que van a defender la camiseta en Rusia. A ellos hay que poner la atención, a los 23 jugadores, porque ellos son los responsables ahora de representar a Perú en el campeonato. Entonces, yo creo que por ese lado debemos dar toda nuestra inclinación, ahora la energía. Y hay una sugerencia, Raúl. Una humilde sugerencia a nuestros colegas, amigos, periodistas, ¿no? Ya párenle de preguntar a los muchachos sobre el caso de Paolo Guerrero, ¿no? Claro. Hay que centrarnos en lo que es el trabajo así que vienen haciendo ellos, porque es increíble, llega un jugador y lo primero que le preguntan de Paolo, van a la Videna, lo primero que le preguntan de Paolo, y tercero ven la pregunta de Paolo, ya, y no le preguntan al que tiene al frente si está bien, si está lesionado, así si está bien, si está... Es increíble, realmente, la labor de periodismo, ya de solicitarle desde acá, que ya con el caso de Paolo se lo dejen a los abogados, y hay que seguir apoyándolo desde su punto de vista, pero ya dejar tranquilos a los seleccionados, a los 23, los 24 muchachos que están trabajando ahora, y al mismo comando técnico, porque Gareca ya tiene miedo de salir a declarar, porque definitivamente le han apuntado por Paolo. No, así es. Así es. Y Gareca ya qué va a decir de Paolo, ya no tiene nada más que decir, porque él no es su campo, no es su rubro. Claro. Entonces, y como tú dices, enfocarnos a darles todo el apoyo a ellos, que son los que realmente, los que finalmente nos van a representar en Rusia. Por supuesto, la novela Paolo está por terminar, ojalá que termine bien, pero en estos momentos nuestra dedicación, nuestro apoyo tiene que ser decididamente a los muchachos, a los 23 que quedan para jugar los partidos del campeonato. Ellos son finalmente los que van a representar. Ellos son. No debemos. Ya tú acabas de decir una cosa muy cierta. Es lo mismo, pues le preguntan a todos por Paolo. Ya dejen tranquilo a Paolo. Eso lo deciden. Ahora esté en manos de sus abogados y la justicia, que ojalá pueda determinar algo a favor del jugador peruano, que todos lo queremos. Pero nuestra preocupación ahora es el grupo que va a representarnos hasta el momento en el Campeonato Mundial de Rusia. Creo que con eso termina la novela de Paolo Guerrero, porque hay que terminarla, porque si no, ¿hasta cuándo? Sí, ¿Y el resto qué? Todo el mundo se olvida de que un solo jugador no es el que hace un equipo, es un colectivo, y entonces hay que pensar en los otros jugadores, que son los que están aptos para jugar, así de fácil. No, definitivamente, ¿no? Y hay que apoyarlos, y son los que nos van a dar el resultado deportivo que todos queremos. Por supuesto. Oye, Johnny, te agradecemos mucho, como siempre, esta atención a Superdeporte, y seguro que estaremos en diálogo en los próximos días para ver qué resultados hay desde allá, desde Zurich. Johnny. Listo, Raúl. Johnny, gracias. Quería, antes de culminar, una consulta. Tú que estás obviamente vinculado a la SAFAT, ¿cómo va el tema en los equipos de segunda división? Porque tengo una preocupación ahí. La vez pasada hubo una queja con el tema también de los pagos de los... Bueno, ya no es tema de jugador directamente, pero también creo que involucraba a Vélez con Alfredo Salinas, y me dicen que también otros clubes más. ¿Cómo van esos temas? Sí, bueno, ese es un problema realmente. Ahora hay un OTEP que trabaja el control de económico financiero desde la Federación Peruana de Fútbol. Es increíble que han pasado 2 meses y ya hay que se tienen 2 meses de deuda, ¿no? Y esto es lo que nosotros les advertimos a los jefes que está trabajando en la federación, ¿no? Porque los clubes presentan presupuestos, pero es increíble que presenten presupuestos y a los 2 meses ya tengan 2 meses de deuda. Entonces, hay que analizarlo
y si no se toman medidas correctivas, el tema de la segunda división va a ser un caos, y esperemos que no. Esperemos que no, porque hay mayores expectativas en los equipos por ascender a primera división para el próximo año, y sería muy injusto que los que justo paguen por pecadores. Hay clubes que se están manejando bien, son los de siempre, ¿no? Estás hablando de Copsol, Vallejo y por ahí un par de equipos más y paramos de contar. Exactamente, ¿no? Pero estamos caminando al colapso de la segunda división, Johnny, de esa forma. La vez pasada... Yo creo que sí. Lo que pasa, Enrique, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que se tiene que terminar con la competencia desleal, ¿no? El equipo que no pueda mantenerse en la segunda división se tiene que ir, porque está perjudicando a gente o a clubes que sí hacen las cosas bien, o tratan de hacer las cosas bien, o pelean por hacer las cosas bien. Pero hay clubes que no les importa, que creen que siguen trabajando en la misma informalidad siempre, y ellos son los que se quieren prácticamente tumbar el sistema, ¿no? Entonces, no, también hay que apoyar a los Vallejo, a los Pozol, a esos clubes que cumplen, hay que apoyarlos, hay que impulsarlos. Pero claro, pero... Hay que incentivarlos, ¿no? Johnny, pero hay un tema también. No hay ningún apoyo de parte de la federación hacia la segunda división, porque ha tomado también las riendas del control de alguna forma en el tema organización. Y entonces yo también me pregunto, los derechos de televisión no hay en segunda división, que yo sepa, hasta no tiene ningún sponsor a nivel de televisión. Se está tratando también de exigir algunas cosas, porque también, si bien es cierto que tiene que haber formalidad, como situaciones, por ejemplo, de sacar tickets, ahora mandar a hacerlos, imprimirlos y mandarlos a hacerlo también por una empresa formal, para que por ahí puedan comprar los hinchas. ¿Esto no es ayuntar un poco el público? Claro, Enrique, pero mira, por eso te decía, el torneo tiene 2 meses de inicio y hay clubes que ya tienen 2 meses de deuda con sus trabajadores. Sí, mira, sí, lo sabemos. Si tú como club, a los 2 meses de iniciado tu torneo, ya tienes deuda de 2 meses, es porque no tienes ni siquiera el 10% de tu presupuesto financiado, y lo que ha presentado es mentira o no tiene sustento. Entonces también parte por los clubes, no, también por supuesto, y las exigencias van a ser de acuerdo a la capacidad económica del torneo. Pero ¿por qué no hay un sinceramiento, digo yo, ni al final la segunda de jugar con 4 equipos? Porque la verdad, o sea, vamos a dejarnos un poco de medias tintas, pues, Johnny. Creo que acá hay un tema muy claro. Si bien es cierto, no hay apoyo por un lado, ni tampoco los clubes son responsables, porque a través del tiempo, esto no es novedad lo que pasa ahora en segunda división, siempre ha pasado ese tema. Se pidió la famosa carta de garantía, que los clubes tenían que garantizar obviamente, sí, los pagos anuales. Eso fue un tiro al aire, pero nunca se cumplió. Sabes también el tema del año pasado, Willy Cerrato, que tú lo has expuesto también. Y así como eso, sigue la informalidad. Aquí, perdón, vamos a parar así. Aquí hay una cosa muy, muy puntual, mi querido Johnny. Aquí es responsable, pues hay que señalarlo, pues dejémoslo de 4 cosas. Si el campeonato se inicia, a todos los clubes aparentemente cumple con las exigencias, con ese aval de financiamiento para asegurar que no haya ninguna deuda que contraiga el trabajo de los jugadores, que son los trabajadores del equipo. Sin embargo, esto se produce. ¿Dónde está dónde se produce el cisma aquí? El cisma se produce simplemente porque los clubes se engañan ellos, engañan a quien, a la Federación de Fútbol, a la Asociación de Segunda División, engañan a todo el mundo, porque ¿dónde está el sustento? No habría estos problemas si tienen el respaldo económico. Esa es la contingencia para capear un campeonato. Pero ¿cómo es posible que compitan así en un torneo cuando a menos 6-7 fechas del campeonato ya están con deudas y no pueden pagarla? Aquí hay responsabilidad. Perdóname, Johnny, pero aquí hay una responsabilidad, o hay una complicidad en todo caso. Aquí hay que ponerle freno a esto. No puede ser un campeonato mamarracho todos los años, pues. Claro, y definitivamente lo que pasa es que yo creo que están fallando los controles. ¿No? Como hay un punto de partida, cuando tú invitas o tú inicias la temporada, los clubes van presentando su presupuesto y esos presupuestos no son reales por muchos motivos: porque inflan las cifras, porque no ponen todo lo que tienen que poner, porque de repente tienen arreglos económicos por fuera y no los quieren declarar porque no quieren pagar impuestos. Y así es imposible que las cosas caminen bien. Pero Johnny, tarde o temprano se va a terminar ahorcando, porque si yo quedé con Enrique en pagarle 1,000 soles y solamente le pago 500,
me aguantaré un mes, me aguantaré 3 segundos, ya me está reclamando y todos se vienen encima, y jugadores que quieren hacer huelgas, jugadores que quieren parar. Ese es el plan de sinceramiento, ¿no? Sí, claro, pero Johnny, hay un tema todavía que pareciera risible, aunque a mí no me causa porque esto no es burla, pero mira cómo es sintomático. Un equipo ordenado como el Cobsol es último. Si hoy día acabara el campeonato, bajaría a la segunda división. Uno, para mi gusto, de los dos o pocos equipos de segunda que tienen un orden, que son responsables en todo, podría perder la categoría. Que no es un orden de ahora, ¿no? Es un orden de hace años. Pero es que el control del ejemplo que tú has dado está perfecto, porque su economía, su plantel se ajusta a la economía que tiene la institución, pero otros no, otros es un plantel que dice no, pues con la plata no les va a alcanzar para pagar de alguna manera esta serie, igual se arriesgan, igual contratan y después a las 5 o 6 fechas comienzan a sacar jugadores porque no les pueden pagar, quieren reducir costos y al final terminan en caos porque no tienen las condiciones económicas para solventar una campaña. Una cosa yo la veo muy clara, Johnny, aquí hay una irresponsabilidad pero mayúscula de los directivos de los clubes. Ellos son los que se engañan y engañan al fútbol, mintiendo con sus ingresos, mintiendo con el apoyo económico, con el presupuesto, que es ficticio, porque si fuera real no tendrían estos problemas y sacarían de ahí de la caja para pagar y cumplir, mientras, por supuesto, mejore la condición económica, porque esa es una empresa, pero si la manejan así... Y finalmente, Raúl, ahuyentan a los que realmente quieren... Así es, claro que sí. ¿Cómo van a proponer? La gente que juega derecho... En el económico financiero de la segunda división dice no, ahí no entro porque hay competencia de leal, si yo voy a jugar bien, si él va a jugar por abajo, por lo bajo, claro, mejor no entro, lógico, se produce un automático rechazo. Por eso estamos de mal en peor, la verdad. Estamos de mal en peor, esto de segunda división ya preocupa y no llame la atención que por ahí no terminen con los 15 equipos propuestos en el campeonato y que no es novedad además. Pero esto no le hace ningún bien a la salud del fútbol peruano cuando tenemos una clasificación, hemos ganado imagen y todo ello, tenemos que alimentarla, sobrealimentarla, pero con este tipo de situaciones lo único que arrastramos son el déficit administrativo, que es lo que ha llevado a la crisis al fútbol peruano. Oye, Johnny, te agradecemos mucho nuevamente que nos hayas acompañado. Listo, Raúl, muchas gracias. Buenos días, Carlitos. Buenos días también, Johnny.